de este evento, Francisco Santo Nave, diputado, Fausta Silverio, Orlando García, La Pera, nuestro hermano y amigo Bayamón Díaz, a quien está dedicado este evento, al amigo de León, quien es un gran deportista de estas comunidades, al narrador de todos que está por ahí con nosotros, a los atletas y al público en general, a los miembros de la prensa, Andrés Villanclí. Buenas noches a todos y todas. Hoy esta comunidad se viste de júbilo en el inicio de este torneo de baloncesto. La comunidad de Palmar, que siempre ha sobresalido en el deporte y sobre todo en el baloncesto superior del municipio de Villa González, en el día de hoy sigue fortaleciendo a sus atletas, a sus jugadores, y por eso es que siempre Palmar está en los eventos deportivos y sobre todo en el baloncesto adelante durante los últimos años en el municipio de Villa González. Nosotros reiteramos nuestro compromiso y nuestro apoyo a los eventos deportivos, porque entendemos que a través del deporte hay un desarrollo integral del ser humano y sobre todo de la juventud. Además, las comunidades comparten de manera sana y se divierten y se alejan de los vicios. Por eso nosotros estamos y estaremos siempre comprometidos con los eventos deportivos, lo fomentaremos y desde la posición en que estemos apoyaremos cada uno de los eventos que se desarrollen en el municipio de Villa González. Saludamos y felicitamos al comité organizador, a los equipos y a la fanaticada de aquí, que veo que masivamente está apoyando este evento. Esperamos pues que así como inicia con tanto éxito y tanto entusiasmo, pues en los próximos días la comunidad siga apoyando y que los atletas, los jugadores lo hagan con gallardía y que al final del evento pues el que mejor pueda jugar que gane este torneo. Bendiciones, muchas felicidades y que Dios los bendiga. Estas fueron las palabras del ingeniero César Álvarez, alcalde municipal.